jugador puede tener un momento un poco complicado, pero para él es todo al revés. Cuando él no marca, no se pone nervioso, ¿no? Para él no pasa nada, mismo criticándole, él se va a poner y por eso que es el mejor. Tengo a Cristiano y hablo de mis jugadores. Y al final, claro que mejor tener a Cristiano. Porque es el mejor, lo demuestra cada año.